Hola a todos, bienvenidos a Craftivoso. Hoy es lunes y hoy te voy a invitar a que me acompañes hasta la cocina porque hoy vamos a hacer unas enchiladas bien ricas, que no solamente son muy ricas, pero también son bien fáciles de hacer y son muy económicas. Estas enchiladas a mí me han sacado de dos apuros. Una, cuando no he encontrado tomates en ningún lado, porque acá de repente sí se llega a ser un poquito difícil tener acceso a algunas cosas, pero también cuando he tenido mucha gente en la casa y muy poquito tiempo para cocinar. Entonces, bueno, te digo que no te espantes con los ingredientes porque aunque son ingredientes muy, muy simples, el resultado sí va a ser bien sabroso. Entonces, dale una oportunidad a esta receta y bueno, vámonos para allá para empezar a cocinar hoy. Para empezar, yo aquí voy a poner en mi vasito mis tres latas de salsa. Si tú tienes tu licuadora, pues lo vas a poner todo esto en el vaso de la licuadora. Yo aquí tengo esta cosita que no sé cómo se llama, por eso no lo estoy haciendo en la licuadora. Se me hace más fácil usar esta. Esta está durita. A continuación voy a picar un poquito, hacer unos trocitos del jalapeño, nada más para que sea más fácil al momento de molerlo todo. No le voy a poner esta parte. Y por último voy a aventarle aquí mi media barra de queso. Entonces ya solamente me queda moler esto. Y hay que moler pues lo suficiente para que te quede todo, no solamente bien integrado, pero también que todo quede bien molidito para que a la hora de la hora pues no vayas a tener como pedazos grandes de nada. Entonces hay que moler muy bien esto nada más. El siguiente paso es tener una cazuelita con aceite bien caliente y en este aceite vamos a cocinar nuestra salsa. Aquí yo la voy a poner toda. Y voy a estar moviendo esta salsa constantemente. Aquí tú vas a ver que el aceite como que se está separando, está hacia los lados, pero no hay ningún problema. Una vez que todo esté caliente, incluyendo la salsa, todo se va a integrar muy bien, entonces no vamos a tener problema con eso. Aquí como puedes ver, pues ya todo se empezó a integrar. Esas cositas amarillas o verdes que ves son como las cascaritas del tomate. Aquí yo voy a seguir batiendo o moviendo para que no se me vaya a pegar esto. Y bueno, yo me voy a esperar a que esto pues suelte el hervor para probarlo, porque como ya el queso es salado y también la salsa trae un poco de sal, pues no le quiero poner más sal si no es necesario. Entonces para eso me voy a esperar hasta que empiece a soltar el hervor. Aquí ya empezó a hervir esto, entonces yo ya lo probé. Y ya vi que sí le va a hacer falta un poquito de salecita. Yo aquí en este caso pues lo voy a sazonar mejor con 2 cucharaditas de caldo de pollo en polvo. Esto pues es totalmente a tu gusto. Si para ti ya la salsa tiene un buen sabor, sin esto pues no es necesario. Y si no tienes caldo de pollo pues puedes utilizar sal, nada más. Y aquí pues yo voy a revolver todo hasta que todo esté ya bien integradito. Y una vez que tenga ya mi salsa, pues ya todo integrado, la voy a reservar para más tarde. Bueno, voy a hacer mis tortillas ahora, las voy a dorar un poquito. Aquí yo ya me estoy cerciorando que el aceite está bien caliente. Allí para que tú sepas se ven como unas venitas más o menos. No sé si aquí se alcance a ver, pero se ve eso y ya sabes que está caliente el aceite. Aquí yo ya tengo mis tortillas y las voy a pasar nada más un momentito por el aceite porque no quiero que se me vayan a dorar a los lados, que me vayan a quedar duras. Entonces, así rapidito, esto es lo que voy a hacer y esto es lo que voy a hacer con todas mis tortillas. Aquí las voy a ir poniendo en un
plato con una servilleta para que se me vaya escurriendo también el aceite y no vayan a quedar muy grasosas. Bueno, y por acá yo ya tengo mi pollo que lo voy a empezar a deshebrar ahorita. Y tú lo puedes hacer esto desde un día antes, aunque realmente pues no toma mucho tiempo, pero para ganarle tiempo al tiempo, pues... Bueno, yo aquí ya tengo mi pollito deshebrado y entonces ahora sí me voy a dar a la tarea de empezar a armar mis taquitos. Bueno, aquí yo ya voy a armar mis taquitos y básicamente lo único que voy a hacer pues es rellenar mis tortillas con suficiente pollo y pues ya enrollarlas. Y servir, yo aquí pues sirves 3, 4 las que tú quieras servir. Y yo te quiero decir que cuando tengo mucha gente o va a venir mucha gente y vamos a comer esto, yo lo que hago es hacer todas las enchiladas, todos los taquitos que voy a necesitar, los pongo en un refractario y unos 10, 12 minutos antes de servir la comida, lo meto al horno, 180 grados o 170, nada más para que todo esté caliente y de esa manera pues ya puedo servir y todos comemos juntos al mismo tiempo. Bueno, pues ya nada más me queda ponerle su salsita por encima y voy a tratar de que todo quede bien, bien cubiertito de salsa. Hay que ponerle suficiente para que pues cada mordida, cada bocado que tengamos pues esté con suficiente salsa. Entonces, bueno, yo aquí ya tengo mis enchiladas con suficiente salsa. Ya nada más les voy a poner su quesito. A este queso yo le piqué un poquito de cebolla, pero eso es totalmente a tu... pues a tu gusto. Hay que ponerle una buena cantidad y pues ya nada más hay que ponerle su cremita. Aquí voy a ponerle suficiente crema y pues ya eso es todo lo que hay que hacer. Ya nada más hay que comérnoslas y disfrutarlas. Pues ahí tienes una receta bien fácil de hacer, bien rápida de hacer y sobre todo bien rica. Entonces, bueno, espero que te haya gustado. Te invito a que te suscribas si no te has suscrito. También te invito a que compartas este video y a que pases por nuestra página de Facebook. Espero que tengas un excelente día.